cuando las Dr. Martens aparecieron por primera vez en el Reino Unido en el año 1960. Eran botas de trabajo que costaban menos de $3. Hoy en día, un par de la colección Made in England puede costar $225. Entonces, ¿por qué estas botas ahora son más caras? Las botas Dr. Martens son un icono de la moda que ha perdurado durante más de 50 años. Muchas personas importantes las han usado, entre ellos Kanye West, Cardi B y el Dalai Lama. El Papa Juan Pablo II también usó un par cuando el Vaticano realizó un pedido de estas botas de cuero en color negro, blanco y azul marino. A pesar de que las botas Dr. Martens pueden no ser el calzado más caro, su precio y uso han pasado por un cambio bastante radical. Y la empresa que las produce también ha cambiado drásticamente, ya que esta pasó de ser una fábrica local familiar a una empresa internacional de capital privado. Desde el año 2014, el precio de las botas ha subido casi un 25%, y las ventas también han crecido bastante. Por eso, las ganancias aumentaron un 70% desde el año 2018 hasta el 2019. ¿Pero cómo logró la empresa llegar a producir 7 millones de pares de botas al año? Antes, estas botas que ahora tienen una imagen punk no estaban tan de moda. La tecnología patentada detrás de estas botas está en las suelas acolchadas con aire, que fueron inventadas en el año 1945 por el Dr. Klaus Martens. Klaus era médico del ejército alemán y cuando se lesionó el tobillo en un accidente de esquí, comenzó a buscar la manera de hacer que las botas de cuero sean cómodas. A diferencia de lo que quizás creas, las personas que compraban estas botas no pertenecían al movimiento punk, sino que eran mujeres mayores que necesitaban un calzado cómodo y práctico. Incluso, en un momento, la empresa promocionó las botas como el calzado perfecto para la jardinería. La icónica bota que conoces se fabricó por primera vez cuando las suelas acolchonadas con aire llegaron al Reino Unido en el año 1960. Cuando la empresa Griggs de Northampton fue autorizada para fabricar las suelas acolchonadas con aire, se creó la bota 1460. Y a estas, se les añadió las emblemáticas costuras y el reconocible lazo del talón. Las botas fueron vendidas a trabajadores industriales por toda Inglaterra. En aquella época, estas botas costaban $3. Incluso con la inflación de hoy eso es un poco más de $50. Eran baratas, resistentes y perfectas para los carteros, los policías y los trabajadores que estaban de pie todo el día. Las botas fueron rápidamente adoptadas por cualquier movimiento contracultural que aparecía y se convirtieron en un pilar importante del estilo glamoroso, punk y gótico entre muchos otros. Sin embargo, el estatus de moda de las botas Dr. Martens no siempre estuvo garantizado. Tras el auge de los años 90, las botas dejaron de estar de moda y la empresa casi se declara en quiebra a principios de los 2000. Como el mercado industrial se redujo, el costo de fabricación de las botas en Inglaterra se encareció. En el año 2002, un par de botas Dr. Martens costaba unos $87, que con la inflación de hoy son unos $140. Northamptonshire solía ser la base de la producción de calzado en Inglaterra, y a mediados del siglo XIX, había más de 2.000 zapateros trabajando en la región. Pero como la mayoría de ellos tuvo problemas, cerraron las empresas y trasladaron la producción al extranjero. Y ahora solo quedan poco más de 30 funcionando. Dr. Martens trasladó su producción a Asia. La empresa sigue fabricando calzado en la fábrica de Northamptonshire, pero solo representa un 2% de su producción total. Sin embargo, esta reubicación no ha cambiado la forma de hacer las botas en absoluto. Por eso, quisimos ver si realmente había alguna diferencia entre las nuevas botas hechas en Asia, las más caras de Made in England y unas de las más antiguas. Para averiguarlo, hablamos con alguien que ha desarmado varios pares de estas botas. I'm Weston Kay, I'm a professional leather worker and I cut boots and shoes in half on YouTube. Yeah, I would say the production methods are really similar between the Asian made boots and the Made in England boots. They have a lot of the same features on the inside of how they stitch their boots are identical. The construction is really similar. They still heat sew the sole to the welt. I think a lot of the big differences between the vintage boots and the newer ones, it's stuff that you would only notice if you cut it in half almost, or if you wore them for long enough time. The vintage Doc Martens had a way better midsole that adds a lot of comfort. They had a wooden shank and the leather was just a lot better. So they lasted longer, they're more comfortable, they have the support you need. The newer ones just have worse versions of the old ones' materials. I wouldn't describe them as a super durable or long-lasting boot, but a lot of people are just buying these boots because they're Doc Martens anyway, and they're going to be comfortable, they're going to last a decently long time, so most people are going to be happy with them. Nos pusimos en contacto con la empresa Dr. Martens para que nos cuente qué les parecieron estos comentarios. Y un portavoz nos dijo lo siguiente: no alteramos ningún material o proceso de fabricación que comprometiera la calidad de nuestros productos. Y en los casos en que se han realizado cambios,
se hicieron para mejorar nuestros productos icónicos y la experiencia de los clientes. Eliminamos la suela de madera en el año 2000 tras darnos cuenta de que no mejoraba la integridad estructural de las botas. En el año 2005, el relleno interno de fieltro se cambió por un material de mejor calidad. El cuero de la bota de los años 90 a la que se hace referencia y la más reciente fabricada en Inglaterra tiene un grosor de 1,8 milímetros, mientras que el de nuestra línea principal es de 1,6 milímetros. Independientemente de los materiales que la empresa usa, el estilo de las botas Dr. Martens ha perdurado. Y desde el año 2002, la marca se ha vuelto más popular. La imagen contracultural que la hizo tan conocida es algo que ha perdurado hasta el día de hoy, y las botas son un icono internacional, a pesar de que sus orígenes comenzaron en una fábrica pequeña en Inglaterra. Los fans de estas botas están obsesionados con la marca. A lo largo de los años, la empresa ha pasado de producir un solo modelo de bota en 1960, a alrededor de 250 estilos diferentes cada año. Y a medida que gana más popularidad, también lo hace la competencia. En los últimos años, Dr. Martens ha demandado a Urban Outfitters, Vans, Boohoo y otras empresas para intentar proteger el diseño icónico de sus botas. En el año 2014, Dr. Martens fue vendida por la familia a una empresa de capital privado llamada Permira. Y desde entonces, el precio de las botas ha subido casi un 25%. Las ganancias aumentaron un 70% desde el año 2018 hasta el 2019 debido al éxito de su nueva línea vegana. Y aunque pasaron de ser botas de trabajo a ser un icono de la moda mundial, su estilo y sus fieles seguidores han perdurado en el tiempo.